Hola, ¿qué tal mis niños? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener otra clase de comunicación y lenguaje, pero vamos a tener el repaso de tres letras que ya hemos visto. Entonces, antes de empezar, quiero que ustedes me ayuden a jugar un juego muy bonito, que es Enanos y Gigantes. ¿Sí, mis amores? Muy bien. Necesito que se paren para poder realizar este juego. Muy bien. Cuando yo diga enanos, bajan. Cuando yo diga gigantes, suben. Muy bien. Enanos, gigantes. Enanos, gigantes. Gigantes. Enanos. Muy bien. Esto solo ha sido una prueba. Ahora ustedes lo van a hacer solitos. Muy bien. Enanos. Gigantes. Enanos. Gigantes. 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 Enanos. Gigantes. Gigantes. Enanos. Enanos, gigantes, 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 enanos, enanos, enanos. Muy bien, chicos. Bueno, pongan mucha atención. Como vemos, acá tenemos las tres letras. A ver, ¿cuáles son? La letra N. Letra N. ¿Cuál es el sonido de la letra N? El sonido de la letra N es ¿Y cuál es la seña? Muy bien. Ahora solito ustedes. Excelente. Muy bien. Después sigue la letra D. ¿Cuál es el sonido de la letra D? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Y cuál es la seña? Vamos, juntos. D, 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 D. Ahora ustedes. Excelente, mis amores. Ahora tenemos, ¿cómo se llama esta letra? Letra F. ¿Sí? Letra F. ¿Cuál es el sonido y cuál es la seña? Juntos. Muy bien, ahora lo hacen ustedes. Excelente, mis amores. Muy bien. Recordemos cuáles eran las sílabas de la letra N. Vamos. Na, ne, ni, no, nu. Muy bien. Ahora vamos con las sílabas de la letra D. Vamos. Da, de, di, do, du. Muy bien. Después tenemos la letra F. Vamos juntos. Fe, fi, fo, por último, fu. Muy bien. Pongamos mucha atención porque vamos a ver unas imágenes y ustedes tendrán que ver con qué letra inicia. Sí, mis amores, pongan mucha atención. Muy bien, aquí tenemos una imagen. Vamos a ver si descubren ustedes allá en casita. ¿Qué vemos acá? ¿Alguien sabe? Sí, es un nido. Es un nido de aquellos que hacen los pajaritos. Y nido, ¿con qué letra inicia? Piensen. Vamos a ver con qué letra inicia. ¿Ya descubrieron? Vamos a ver con la letra
N. Muy bien, con la letra N. Tenemos otra imagen. ¿Qué vemos acá? ¿Observan? ¿Alguien sabe? Es una dona. ¿Sí? Es una dona. ¿Y con qué letra inicia? Dona. Dona. ¿Con qué letra inicia? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué letra es? La letra D. ¿Sí? Juntos, la letra D. Con esa inicia la palabra dona. Muy bien. Tenemos otra imagen. Vemos acá una fuente. ¿Qué es? Una fuente. A ver, ¿con qué letra inicia la palabra fuente? Vamos a ver, ¿qué letra es? Ustedes ya saben allá en casita. Sí, la letra F. Muy bien. Tengo otro dibujo por acá. Vamos a ver. Nube. ¿Sí? Esa es una nube. ¿Con qué letra inicia la palabra nube? Vamos a ver. ¿Qué letra es? Letra N. Muy bien, letra N. Excelente. Tenemos otras imágenes. Tienen que descubrir cuál es la letra con la que inicia cada una de las imágenes. ¿Qué observamos acá? Es una flor. Muy bien. Una flor. ¿Y con qué letra inicia flor? Vamos a ver. Piensen allá en casita. ¿Con qué letra? Flor. Flor. Vamos a ver. Con la letra F. La letra F. Sí. Con esa letra inicia flor. Muy bien. ¿Qué vemos por acá? ¿Qué es? Un dado. A ver, ¿con qué letra inicia la palabra dado? Vamos a ver. ¿Cómo se llama la letra? Letra D. D. ¿Cómo se llama la letra? D. Muy bien, vamos muy bien. Un repaso de las imágenes que hemos visto en estos momentos con cada una de las letras. Aquí tenemos la letra N. ¿Y qué imágenes teníamos con la letra N? Nube, muy bien. Nido. Tenemos otro ejemplo. ¿Y qué vemos acá? Es un nene. ¿Sí? Nene. Todos juntos. Nene, muy bien. Imágenes que vimos con la letra D. ¿Qué imágenes fueron? Una dona, muy bien. Un dado, excelente. Pero aquí tenemos otra imagen y también inicia con la letra D. Vamos a ver qué es. Es como un pez, pero se llama delfín. Juntos, delfín. ¿Y con qué letra inicia delfín? Con la letra D. Vamos con las imágenes de la letra F. Muy bien. ¿Qué imágenes teníamos? Teníamos una fuente, una flor, pero también tenemos otro ejemplo. ¿Y qué es? Veamos, es una foca. Juntos, foca. Inicia con la letra F. Muy bien. Hemos terminado de ver algunas imágenes que inician con las letras N. Juntos, muy bien. Con la letra D. D, 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 D. También la letra F. Muy bien.
Aquí tengo cada una de las letras. A ver. Está la letra N. Luego, letra D. Por último, la letra F. ¿Qué vamos a hacer acá? Muy bien. Vamos a unir las letras con las de a la par. Vamos a ver cuáles son las que se parecen. Iniciamos aquí arriba. ¿Qué letra es? Letra N. Busquemos su pareja. ¿Será esta? No. ¿Será esta? Tampoco. ¿Será esta? Sí. Esta es la letra N. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos con nuestro dedito. Imaginariamente, hacemos una línea. Muy bien. Ahora buscamos la letra, la compañera de la letra D. A ver, ¿dónde está la compañera de la letra D? Vamos juntos. ¿Será esta? No. ¿Será esta? No. Esta es la letra N. ¿Será esta? Sí. Esta es la letra D. Hacemos una unión hacia la otra letra D. ¿Qué nos queda? La letra F. A ver, busquemos dónde está la letra F de este lado. A ver, búsquenla, búsquenla. ¿Es esta? ¿Es esta? Tampoco. ¿Es esta? Sí, es esa la letra F. A ver, juntos vamos a unir con una línea hacia la otra letra F. Muy bien, repaso. ¿Qué letra es? Ajá, muy bien, letra N. ¿Cuál es el sonido? Muy bien, letra D. ¿Cuál es el sonido? D, 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 D. Muy bien, por último, letra F. ¿Cuál es su sonido? Excelente, mis amores. Muy bien, también tengo unas palabras para poder leer. Vamos juntos. ¿Qué dice aquí? Voy a escuchar. Sí, muy bien. Famosa. Famosa, muy bien. Con otra palabra. ¿Sí? Muy bien. Fátima, excelente. ¿Aquí? Nene, excelente. Muy bien. Excelente. Dado. Muy bien. Vamos a leer acá. Dama. Muy bien. Y por último, nudo. Muy bien. Todas estas palabras inician con las letras que hemos repasado en estos momentos. Muy bien. Letra F. Muy bien. Letra F. Luego tenemos la letra, vamos a ver, D. Y la letra N. Muy bien. Ahora es momento de practicar en casita, mis amores. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Adiós, patitos. Los quiero mucho.